Estamos en El Arte de la Canción y celebrando el 75 aniversario de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Hay que decirlo, hay mujeres que han sido leyenda, y la leyenda de las mujeres no ha terminado de escribirse. Uno de los autores que hizo homenaje justamente a esa leyenda fue el maestro Martín Urieta con su canción Mujeres Divinas, que está interpretada con un dibujo de la maestra Inda Sáenz. Bienvenida, Inda, bienvenido, maestro, al Arte de la Canción. Muchas gracias. Avelina, y qué gusto, Martín Urieta, maestro. Qué gusto, maestra querida. Pues, maestro, en Mujeres Divinas ha sido interpretada en muchísimas ocasiones y cuenta una historia muy bella y una anécdota muy bella atrás de esa canción, de ese reconocimiento de alguna manera de que los grandes amores también son grandes dolores y en eso se escribe nuestra historia. ¿Nos quisiera hablar de ella, por favor? Claro. Mira, mi vida, muchos me han entrevistado y me preguntan que si yo estaba muy enamorado cuando escribí Mujeres Divinas. Y la realidad es que Mujeres Divinas no habla nada de enamoramiento. No, exactamente. Es una historia verídica que me ocurrió y yo la estoy narrando allí en la canción. Resulta que nos reuníamos hace muchos años en un estudio, era un departamento de solteros, pero le llamamos estudio. Allí muchísimos compositores cantaban su canción nueva. Estuvo el maestro Tomás Méndez, el maestro Cantorán, el maestro Molina, muchísimos compositores. Entonces nos decían, a ver, canta tu canción nueva. Y cada quien cantaba una canción nueva. Y yo traía de nueva una canción que después grabó Vicente Fernández y que se llamaba Tener vas al diablo. Entonces uno de los bohemios que estaban ahí me como que se molestó y me dijo, a mí no me gusta que tú hables mal de la mujer. Le digo, a ti, él era banquero, él estaba joven y estaba guapo. Entonces, le dije, a ti porque no te han hecho lo que a mí me han hecho las mujeres. Dice, te equivocas, a mí me han hecho trizas casi todas, pero no voy a andar de chillón quejándome si los momentos más bellos de mi vida los he pasado al lado de una mujer. Dije, ¿cuánta razón tiene este tipo? Este es un tema para canción. Y de allí surgen Mujeres Divinas. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. Para este dibujo, Inda, realizaste te inspiraste en una gran mujer divina de nuestro cine, que es Andrea Palma. La escena, digamos, paradigmática de La Mujer del Puerto, esa película maravillosa de Arcady Boytler. Y esa languidez de Andrea Palma, que es tan conmovedora porque es un contraste entre la vida tan dura que lleva como prostituta y la fragilidad de su belleza. ¿Cómo trajiste a Andrea Palma a reunirla con la canción del maestro Martín Urieta? Mira, te voy a decir algo. Me inspiró la imagen, las distintas imágenes de la película y de Andrea Palma en particular, pero también vi otras imágenes de otras películas de los años 30, de los años 20, 30, en donde hay estas imágenes de mujeres espectaculares, hermosísimas, y que están en estas relaciones conflictivas y maravillosas también. Entonces, no es exactamente la imagen de Andrea Palma, sino como buscando distintas imágenes, como que llegué a esta imagen. Pero sí, fue una de las, digamos, inspiradoras principales, o sea, de las imágenes que estuve revisando, que estuve viendo, pero no es exactamente la imagen de Andrea Palma. Es una mezcla de varias ideas de mujeres interesantes que han pasado por la historia de México. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas, me dijo: le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. De alguna manera, estas películas que menciona Inda de los años 30, 40, que el cine, la imagen, y más cuando los personajes empiezan a hablar, ¿no? El cine hablado, eso cambió por completo digamos, la mitología de la mujer, ¿no? Surgieron muchísimos arquetipos alrededor de esa imagen. Me recuerda mucho esa frase de Sor Juana: quererlas cual las hacéis o hacerlas cual las queréis. Exacto. Y finalmente, ya ahorita ni nos hacen ni somos, ¿no? O sea, ya es una visión completamente independiente. Pero ese mito se va construyendo, y es muy bello que la canción del maestro Martín Urieta enfrenta ese mito, ese arquetipo, y dice, bueno, finalmente esos momentos los hemos recibido con las mujeres, ¿no? O sea, es parte de la historia, se vuelve más humana. Sí, yo pienso que la canción también, como esta pintura, lleva un mensaje antimisógino, porque yo soy antimisógino 100%, es más, me caen muy mal los hombres que odian a la mujer. Para mí, la mujer es lo máximo. El escritor francés, el maestro Víctor Hugo, comparaba a la mujer con el hombre y decía: el hombre es el águila que vuela, la mujer es el ruiseñor que canta. Volar es conquistar el espacio, pero cantar es conquistar el alma. Esa es la diferencia entre hombre y mujer. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Les agradezco muchísimo esta entrevista, le agradezco mucho al maestro Martín Urieta que haya redimensionado en su canción la visión del amor, la visión incluso de lo que se piensa que es una traición, porque aceptémoslo, no todo, el amor no es eterno, ¿no? No necesariamente un amor que termine es una traición. Y él redimensionó eso, la obra de la maestra Inda Sáenz, dando espacio a esa mitología que hay alrededor de esa imagen y de esa mujer que está más allá, como ella dice, de lo que puedan estar diciendo o no de ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, maestro. Un beso. En El Arte de la Canción, Mujeres Divinas, del maestro Martín Urieta, interpretada por un dibujo de la maestra Inda Sáenz. Soy Avelina Lesper. Hasta pronto. Me dijo: yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas.